presentamos ahora a nuestro invitado local, nuestro amigo, nuestro modelo en muchas cosas las que hemos hecho en el área de CTN. Porque decían, Mari Carmen, mi esposa, trabaja conmigo, es la gerente general, y decían que eso no se podía. Y yo dije, pero chequen a Fran y ahí ve, es el mejor modelo. Y ya después no me preguntaban más. Pues muchísimas gracias y por favor, pasamos a la presentación del señor Renieri. Turismo sostenible en la República Dominicana. Primeramente quisiera, a través de nuestro anfitrión Miguel Calzada, presidente de CTN, a quien tengo que dar las gracias y felicitar por siempre estar motivando este tipo de eventos y encuentros que creo que son muy importantes para nuestro país. Voy a través de él, pues, saludar a todos los que nos acompañan hoy aquí, desde el general, ministro, personalidades, estudiantes, la prensa y todos los demás. Sin lugar a dudas, cuando Miguel me agarró en un momentico y me dijo, yo quiero que tú hables en el evento, en la conferencia que vamos a hacer de CTN, me agarró fuera de base. Yo me iba para Europa, regresé el domingo en la noche, estoy en presupuesto. Digo, bueno, yo trataré de hacer algo. Y encontrarse uno con dos panelistas que me precedieron, una académica que dio su enfoque desde la academia, que es muy importante, y el otro, sin lugar a dudas, un internacionalista, porque habla desde una visión más global de las Naciones Unidas y desde la experiencia de Costa Rica, que ha sido precisamente un modelo para muchos de nosotros. Pues yo digo, bueno, ¿y ahora de qué hablo yo? Y me tengo que aterrizar y decidí hablar sobre, desde el otro ángulo, ya no desde la academia, ni tampoco de lo internacional, sino de la experiencia que nosotros hemos tenido en una esquinita de la República Dominicana que se llama Punta Cana. Y desde ahí es que voy a hacer mi presentación. O sea que perdonen la inmodestia de tener que hablar en muchas ocasiones en primera persona y básicamente de nuestra empresa. Yo quisiera comenzar recordando algunas cosas. Y es que yo creo que pocas ideas o necesidades o conceptos han calado tanto como precisamente el tema de medioambiental. Y digo eso porque a veces no nos damos cuenta que hace solo 25 años, que fue la cumbre de Río de Janeiro, que fue cuando el mundo comenzó a despertarse sobre lo que es el medio ambiente y la crisis en que vivíamos. 25 años nada más. Eso quiere decir que aquí, en el otro salón, hay muchos debajo de 25 años de edad, pero aquí todos estábamos nacidos, prácticamente, excepto las damas, que sé que todas son más jóvenes. Pero lo que quiero decir con eso es que realmente esto es algo novedoso, algo nuevo, algo que está en pañales. Y sin embargo ha ido logrando su inserción de todos los sectores de la sociedad muy rápidamente. Y a veces olvidamos eso y no nos damos cuenta que hay tantas cosas que están hechas desde antes, de hace 25 años de edad, que tenemos que modificar, pero que los cambios también toman cierto tiempo. Quisiera, para comenzar con eso, decir, por ejemplo, mi caso. Yo no soy ambientalista. Yo creo en el desarrollo sostenido y sostenible de la República Dominicana. Porque en un país donde todavía hay gente que se va a acostar con una comida al día, hay que buscar un equilibrio. Lo social tiene que ir de la mano de lo ambiental. No podemos hablar de lo ambiental y olvidarnos de lo social. Por lo tanto, el reto es trabajar en dos aspectos y llevarlos de la mano. Y buscar un equilibrio en el centro, que no es fácil. Pero si tratamos solamente de enfocarnos en uno,
el otro va a destruir el primero. Y yo tengo el ejemplo más sencillo. En la zona de Punta Cana, cuando nosotros comenzamos en los principios de la década de los 70, el presidente Balaguer hizo un decreto prohibiendo la tala de árboles en la cordillera central. Pero a esa gente no se le buscó una solución de trabajo, de medio de vida. ¿Y qué hizo? Se movilizó hacia la zona este del país, hacia la zona de Punta Cana, que yo acababa de comenzar y había hecho ya un camino de entrada, y comenzaba a talar los bosques. Y de pronto, en una zona donde desde Higüey hasta Punta Cana era un solo verde, comenzó a desaparecer. Porque el hombre no se suicida. Entonces tenemos que trabajar en dos aspectos. Y yo decía, mi pleito era con los camiones de carbón que se sacaban diariamente de la zona y la traviesa para los centrales azucareros. Hoy yo le pago a alguien que encuentre a alguien dedicado a hacer carbón. Porque nadie necesita trabajar haciendo carbón en la zona de Punta Cana, porque naturalmente tiene trabajo en la industria turística. Un trabajo que le genera mucho más ingresos, mejores condiciones de vida y mayor crecimiento. En otras palabras, la solución ha sido, para que no terminen de desmontar el bosque, el trabajo en la industria turística. Y el trabajo no es solamente dentro de la industria turística. A mí me fascinó, pero de eso no voy a abordarlo ahora, precisamente la integración del sector turístico con los demás sectores. Porque a veces hablamos y no profundizamos. El año pasado, la industria turística de la República Dominicana, hotelera solamente, no turística, consumió 600 millones de dólares en producto alimenticio en la República Dominicana. Y yo pregunto, ¿qué estuviesen haciendo esa gente si no hubiesen producido, si no hubiesen tenido ese mercado seguro aquí, sin acuerdos bilaterales, sin trauma de exportaciones, sin permiso fitosanitario, ni nada de eso? Entonces, la industria turística, sin lugar a duda, hay que verla desde diferentes ángulos. Y yo lo que creo es que nosotros tenemos que ver cómo aprovechamos la preservación del medio ambiente, el desarrollo sostenido y sostenible para que convenga al mundo y también a las empresas, porque los empresarios no vamos a invertir en lo que no tiene una rentabilidad. Habrán algunos, nosotros creemos en eso, que lo haremos, pero la tendencia humana o es a un subsidio, como hacen un incentivo fiscal, que es un subsidio, o a un pago. Nosotros aprendimos, nos involucramos en esto, ¿por qué? Por dos razones. Primero, porque vimos el bosque que lo estaban destruyendo. Y cuando yo volaba en una avionetica que tenía a la pitica de tierra en Punta Cana, yo decía, pero Dios mío, van a acabar con el bosque. Y lo segundo, porque yo era un depredador. Yo era buceador, pescaba submarino. Y el primer restaurante de Punta Cana Hotel se llamaba La Tortuga, porque tenía 20 conchas de tortuga que yo había figado. Y sin lugar a dudas comí mucha carne de tortuga. Y de pronto me di cuenta que iban desapareciendo, que todos los días habían menos. Y me dije, pero mis hijos no van a ver esto. Y como dicen ahora, el chip hizo clac y dije, espérate. Hay que cambiar, hay que cambiar. Y así fue que yo cambié mucho antes de la cumbre de Río de Janeiro. Pero también hubo otra razón. Yo decidí construir en el medio de la nada un aeropuerto, pero no tenía cuarto, no había dinero. Me encontré, llamé a un primo, al arquitecto Karim Ber, y le dije, mira, yo no tengo dinero, pero tengo que hacer un aeropuerto. Entonces tuvimos que buscar soluciones que no nos costasen dinero o nos costasen lo menos posible. Y ahí fue que se creó la idea de usar los árboles que había que desmontar
de la pista y de los parqueos para construir lo que nos dijeron, una enramada que le dicen aeropuerto, porque así fue que lo tildaron al principio en Punta Cana. Usar la cana. Recogimos las piedras que estaban ahí tiradas y con esas fue que hicimos paredes. No tuvimos que comprar bloc. En lugar de tener que pagar para botar las piedras, las usamos como divisiones y creamos lo que fue el inicio del Aeropuerto Internacional de Punta Cana. Pero nos dimos cuenta también que aprovechando, colocándolo correctamente, no teníamos que usar aire acondicionado, porque los vientos alisios nos mantenían el frescor de esta terminal. Y, así, y además, manteniéndola abierta, no teníamos que pagar electricidad para iluminación durante las horas del día. Ahí fue nuestra primera lección de que podíamos preservar el medio ambiente y crecer en una forma sostenible también económicamente. Y fue nuestra primera gran lección. Desde ahí decidimos que al construir el Punta Cana Hotel también usásemos la misma metodología. Dejamos los árboles atravesar y fijamos, en 1986, cuando solo existían 3 hoteles en la zona, una política para la zona que todavía se mantiene hoy, aunque algunos la quieran violar. Y es que no se permitiesen construcciones de más de 18 metros de altura, que son 4 pisos, que es la altura de una mata de coco, para que ésta no chocase con el ambiente de la zona. Y que no se construyesen más de 35 habitaciones hoteleras por hectárea para mantener la baja densidad. Y señores, ese ha sido uno de los grandes logros de la zona. Al punto tal que en Cancún, cuando lo construyeron antes que nosotros, no mantuvieron esas normas. Sin embargo, en Playa del Carmen sí la han implementado. Y ustedes saben que en Playa del Carmen, que comenzó 20 años después de Cancún, han tenido un crecimiento habitacional mucho más grande que el de Cancún. En otras palabras, hay muchas ocasiones, si usamos correctamente y cuidamos la naturaleza y tomamos decisiones correctas, tiene más sentido económico que el tomar decisiones incorrectas contra el medio ambiente. Pero de ahí decidimos entonces pasar a otra cosa. La zona de Punta Cana, naturalmente, es una zona de baja pluviometría, 800 milímetros al año. No hay ríos superficiales. ¿Y qué pensamos? Bueno, ¿y cómo hacemos con el agua? Porque podemos construir la habitación y si no tenemos agua, ya vamos a tener que entrar en desalinización, en todos los inventos, hacer una presa no sé dónde y traer agua de 50 kilómetros. Y decidimos iniciar un proceso de reciclaje de agua. Lo comenzamos con nuestro primer hotelito, el Punta Cana Hotel, y hoy, señores, todos los campos de golf de Grupo Punta Cana, los 3 campos de golf de Grupo Punta Cana y todas las áreas verdes se mojan con agua reciclada. En otras palabras, uno de los enemigos número 1 de los campos de golf es precisamente el uso de las aguas que deben estar a disposición de la humanidad en irrigación de campos de golf. Pues no, vamos a reciclar. Pero vamos a reciclar con metodología de nuestra zona anaeróbica. Usemos el sol, no usemos químicos, no usemos plantas de esas que tienen todos los equipos eléctricos
Digo, hay zonas donde usted tiene que usar eso. Si usted tiene un hotel en Santo Domingo, sin lugar a duda. Pero en aquellas zonas que son los principales polos turísticos de nuestro país y de Costa Rica también, porque Papagayo y todo eso son zonas que no están dentro de una gran ciudad. Usemos precisamente la tecnología más económica, pero también más funcional desde el punto de vista ambiental. Hoy nosotros en Grupo Punta Cana nos economizamos cientos de miles de dólares anuales porque reciclamos nuestras aguas residuales. Solamente un dato. El año pasado reciclamos 1,000 millones de galones de agua. 1,000 millones de galones de agua. ¿Ustedes se imaginan si en nuestra ciudad de Santo Domingo hiciésemos eso? El aporte que sería para nuestro país. Pero yo digo que nuestra labor no es criticar a nadie, sino tratar de hacer lo que podamos cada uno. Y ahí es donde quiero invitar a cada uno de ustedes, porque a veces no nos damos cuenta que podemos hacer muchas pequeñas cosas que pueden marcar una diferencia en la preservación del medio ambiente. Y yo digo, allá la esposa de un vicepresidente vino con una idea, que yo dije, ¿el qué? Dice, sí, don Fran, como reciclamos la basura, tenemos un programa cero, ¿por qué no sacamos la funda de los supermercados de plástico y enseñamos a las mujeres, precisamente, no a la esposa de los ricos, sino a los de menores ingresos? Y muchas de ellas trabajan y eso lo hacen en su casa, en sus horas libres. Y la enseñamos a hacer cartera. Ya tenemos 58 mujeres. Y el otro día, en una sola feria que hicimos allá, vendieron en un día 400,000 pesos en cartera. Ya son microempresarias que se incorporan al desarrollo de un país y que eso mismo le va creando conciencia y de ser personas que posiblemente tiraban basura donde quiera, hoy comienzan a tener una autodisciplina porque ellos son parte de un engranaje en el crecimiento y la preservación del medio ambiente. Fíjense cómo una tontería, podríamos llamarle, donde no hay que inversión millonaria, donde no hay que buscar al Estado Dominicano ni hacer grandes construcciones. Usted puede ir cambiando el chip de las personas y además aportándole a la sociedad, porque se hablaba precisamente de la inclusión transversal. Ya esas personas están en la industria turística, esas 58 mujeres, y no damos abasto. Tenemos solicitudes esperando de mujeres que se quieren incorporar a ese programa. En otra palabra, es una cooperativa guiada por nuestra fundación para incorporarse al desarrollo de la sociedad. Pero no podemos hablar de un solo proyecto, porque en las sociedades como las nuestras, tenemos que tratar de ver en el siglo XXI todo lo que nos rodea y cómo nosotros podemos incidir y sembrar la inquietud en otros, porque debí haber dicho, que cuando nosotros comenzamos nuestra planta de tratamiento, ningún hotel de la zona tenía plantas de tratamiento de ese tipo. Hoy, en nuestra zona, todos los hoteles cumplen con las normas de medio ambiente. Todos los hoteles. Las comunidades no están. ¿Por qué? Porque Emma se refirió a eso. Y ese es un problema del Estado Dominicano. La industria genera los recursos. Pero nosotros no podemos resolver todos los problemas. Podemos buscar soluciones en muchos casos, pero no resolverlos todos, porque hay que tener mucho cuidado también por la responsabilidad civil que uno tiene cuando incursiona en ciertas áreas que son
fundamentalmente del Estado Dominicano. Y ahí sí vienen las alianzas público-privadas que el actual ministro de Medio Ambiente sí está promoviendo y que yo creo que son muy importantes para poder avanzar en esto. Pero fíjense, otra tontería que nosotros hemos logrado, los desechos sólidos, ¿qué usted hace con ellos? Bueno, usted dice, vamos a separarlo. Sí, nosotros hicimos un programa que se llama Descarga Cero, precisamente nos lo preparó un costarricense hace 10 años más, como 12 años, 10 años. Iniciamos ese proyecto y comenzamos a clasificar la basura. Al principio no teníamos quien nos comprara nada para reciclar. Hoy estamos casi en el 60% de reciclaje. Y hoy tenemos, ya compiten las empresas queriendo adquirir lo que era antes basura que iba precisamente a contaminar la zona de Punta Cana Bávaro. Pero no nos quedamos ahí. Dijimos, bueno, pero vamos a sacarle otro provecho. Y comenzamos una locura que era usar los alimentos, después que los desechos de alimentos, ¿para qué? Para producir abono orgánico con la lombricultura. No es fácil. Tenemos, ¿cuántas? 40 millones de lombrices, no sé cuántas. Y todavía no hemos llegado al punto donde tenemos que llegar. Pero ¿cuál es la idea? La idea es que si nosotros tenemos tres campos de golf que consumen tantas toneladas de abono al año, lo podamos sustituir por abono generado por las lombrices que simplemente vienen de los alimentos que nosotros desechamos en nuestros restaurantes, comedores y hoteles y casas de familia, porque hemos incorporado al village en ese proceso. En otras palabras, que en lugar de eso tirarlo y que se convierta precisamente con la posibilidad de crear una epidemia, que lo convirtamos en abono para los campos de golf. Pero no debemos quedarnos ahí, porque esa es una. Y ahí decidimos, bueno, ¿y qué hacemos con los desechos de los árboles, de la grama, de todos esos desechos? Y ahí decidimos entrar. Si tenemos una lavandería, vamos a comprar una planta de biomasa y vamos a generar precisamente vapor y agua caliente para la lavandería con la planta de biomasa. Y señores, nosotros nos economizamos ahí $3,000 diarios en compra de combustible que de otra forma tendríamos que comprar. En otras palabras, como escuchamos la academia, como escuchamos a la visión internacional y la experiencia de Costa Rica, yo lo que quiero es llevarle un mensaje de que sí podemos nosotros, cada uno desde su casa, ir haciendo los cambios para mejorar nuestro medio ambiente. No podemos dejarle al Estado, no podemos dejarle al mundo la solución de los problemas. Son problemas demasiado grandes. Se acumularon durante centurias y hace solo 25 años que se inició ese gran cambio. Nosotros tenemos que, sin lugar a dudas, trabajar con conciencia y ver en todas las pequeñas cosas que podemos ir haciendo un cambio, que van desde tirar la basura por la ventana de nuestro carro, dejar la llave de agua abierta más tiempo de lo necesario, hasta iniciar pequeños o grandes proyectos como estos. Yo quiero mencionarle aquí este dato. En los primeros 4 meses de este año, hemos salvado de cortar 11,332 árboles. Hemos ahorrado 3,213,000 kilovatios de energía.
hemos economizado 28 millones de galones de agua. Hemos, en barriles de petróleo no utilizados para producir nuevos plásticos, 3.477 barriles de petróleo. En metro cúbico de espacio ahorrado en el vertedero, 8.038 metros cúbicos. Y metro cúbico de gas contaminante no emitido a la atmósfera, 6.162 metros cúbicos. Y eso en 4 años. Pero yo no puedo concluir solamente hablando de lo ambiental, porque, repito, para Grupo Punta Cana, lo social es tan importante como lo ambiental, porque si no cuidamos lo social, vamos a destruir lo ambiental, aunque tratemos de luchar por preservarlo, porque no es ni con decretos, ni con la fuerza que se preserva el medio ambiente. Al hombre que tiene hambre, tiene necesidad, eso no lo detiene. Tenemos que trabajar con la visión del siglo XXI, la visión del componente social y el componente ambiental de la mano. Nosotros ahí, por eso, tomamos una decisión hace muchos años. Lo primero es educar, y por eso creamos el Politécnico Annie Ted Kiel en honor al fundador de lo que es hoy Grupo Punta Cana, Ted Kiel, el que agarró por la mano a un muchachito dominicano de 24 años y le dijo: yo no sé lo que se puede hacer ahí, pero tú inventa y dale para adelante. Y parece que ha funcionado. Tenemos también que obligatoriamente pensar en lo, además de la educación, precisamente en lo sanitario, en lo médico. Si no tenemos una sociedad en salud, no podemos hablar de medio ambiente. ¿Cómo podemos destinar recursos al medio ambiente cuando la gente se nos está muriendo? Entonces tenemos que trabajar con ambos de la mano. Y ahí, por eso hicimos, primero, en lo que debe ser una alianza público-privada con el Ministerio de Salud y con la Universidad de Virginia Tech, un policlínico que estaba cerrado, lo asumimos, donde atendemos 150 personas diarias. Y ahora, porque ya no había espacio, tenemos el Oscar de la Renta de Atención Pediátrica, que apenas se inauguró hace una semana y ya está atendiendo 70, 80 personas, niños, diariamente. Como dije, cuando iniciamos hace 47 años, no teníamos un concepto de sostenibilidad. Primero lo hicimos por necesidad. Aprendimos y ahora lo hacemos por conciencia y convicción. La sostenibilidad tiene un valor social, es importante para el país y ahorra recursos y hace más competitiva a las empresas y a nuestro país. Nosotros en Punta Cana trabajamos con pasión, invertimos y crecemos con planificación, sin prisa, pero sin pausa. Muchas gracias. Señor embajador, por favor. Muchas gracias. Gracias, de verdad. Uh-huh. Un detalle de República Dominicana que yo espero que lo disfrute con sus chacabanas nuevas. Muchas gracias. ¿Eh? Que lo pusimos en chacabana. Gracias, de verdad. Uh-huh. Don Frank, gracias. Un detallito que yo sé que usted con la chacabana es fijo. Pero eso es un detalle del Museo del Ámbar, unos gemelos de ámbar azul. Que ya están de moda y teníamos que empezar por dos personalidades. Así que muchísimas gracias, de verdad. Y comencemos a usar la chacabana, que si hablamos de
precisamente. Tenemos que dar ese mensaje. Tenemos que dar un mensaje de que estamos en el trópico, no estamos. No suban el aire acondicionado, no lo pongan a 69, porque con la chaqueta le da calor. Eso es correcto. Use una chacabana y déjelo en 72. Excelente, gracias. Bien, de verdad. Muchas gracias. Yamile, quisiera por favor para la señora Fawcett que nos recibas este detalle para ella. Que yo sé que le está con mucho gusto para ella, y gracias a ti por el apoyo para poder armar este gran evento. Así que muchísimas gracias.